¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Podrías haberme acompañado. Yo no voy a misa desde los 14 años. No era una misa, era un funeral. Sí, pero no era un pariente ni era un amigo. ¿Me vas a decir que Bruno era un amigo? Por no ir sola. Por poder hablar con él. Conocí a las mellizas. Ah. Uf, son como Bruno las pintas. Me cambio, vamos al cine. Una divertida. No, no te cambies, que estás muy guapa. Pero me dejas primero que termine esto. Mira, echa un vistazo a esto, que esto sí que es divertido. Sí. Cero. Tres. Cero. Hombre, un cinco. Uno, sí. Dos. Cero. Tan malos son. Peores. El peor curso de mi vida. Eso dijiste el año pasado. Y el anterior, y el anterior. Ah, sí. No. No. El sábado vi la tele, el domingo estaba cansado y no hice nada. ¡Ya está! Dos frases. Media hora, les di media hora. 48 horas en la vida de un tío de 17 años. Sábado, tele. Domingo, nada. ¡Qué bien! No les he pedido una oda de endecasílabo. Les he pedido que me cuenten su fin de semana. Para ver si saben juntar dos frases. Y no, no saben. Miren. Los domingos no me gustan. Los sábados sí que me gustan, pero este sábado mi padre no me dejó salir y me quito el móvil. No. Intenté hablarles de la noción de punto de vista, pero hablarles a estos de punto de vista es como hablarle a un chimpancé de la evolución de las especies. Les leo el comienzo de Moby Dick, que se supone que saben de qué hablo. Se supone que se han visto la película. Bueno, pues les explico que la historia la narra un marinero y les pregunto, ¿qué pasaría si la historia la contase otro personaje? Por ejemplo, el Capitán Ahab. Y me miran todos como si les hubiese planteado el enigma de la Esfinge. Digo, bueno, vale, me vais a hacer una redacción sobre lo que habéis hecho este fin de semana. Tenéis media hora. Y me entregan eso. A mí, ¿qué fatalidad me condujo a este trabajo? ¿Hay algo más triste que enseñar literatura en bachillerato? Elegí esta profesión pensando que viviría en contacto con los grandes libros, pero estoy en contacto, ¿sabes qué? Con el horror. Estoy en contacto. Y lo peor no es imaginarse día tras día la ignorancia más atroz. Lo peor es el día de mañana, que estos chicos, estos cabestros, son el futuro. Los catastrofistas pronostican la invasión de los bárbaros y digo, coño, si ya están aquí los bárbaros, están en nuestras aulas. Conocí a las mellizas y no sabía cómo darles el pésame. Estaba por irme cuando se me acercó una de ellas. Rosario Eugenia, nunca sé con quién hablo porque son indistinguibles. Me dijo que irán mañana a la galería a hablar del futuro. ¿Me escuchas? A hablar del futuro. ¿Pasa algo? El pasado fin de semana, por Claudio García. El sábado fui a estudiar a casa de Rafael Artola. La idea partió de mí, porque hace tiempo deseaba entrar en esa casa. Este verano, por las tardes, me iba a mirar la casa desde el parque y una noche el padre de Rafa casi me coge mirando desde la acera de enfrente. El viernes, aprovechando que Rafa acababa de fracasar en la clase de matemáticas, le propuse un intercambio. Tú me ayudas a mí con la filosofía y yo a ti con las matemáticas. No era más que un pretexto, claro. Yo sabía que si aceptaba sería en su casa, porque la mía está en una calle que Rafa no pisará jamás. A las 11 toqué el timbre y la casa se abrió ante mí. Seguí a Rafa hasta su cuarto, que es como yo me imaginaba. Me las arreglé para dejarlo ocupado con un problema de trigonometría, mientras yo, con la excusa de buscar una Coca-Cola, echaba un vistazo por la casa. Esa casa en la que por fin me encontraba después de haberme imaginado tantas veces allí dentro. Es más grande de lo que suponía. Mi casa cabe 4 veces en ella. Todo está muy limpito y ordenado. Bueno, basta por hoy, me dije. Y estaba a punto de volver con Rafa cuando un olor me llamó la atención. El inconfundible olor de la mujer de clase media. Me dejé guiar por ese olor que me llevó hasta el salón. Allí, sentada en el sofá, hojeando una revista de decoración, encontré a la señora de la casa. La miré hasta que levantó sus ojos, cuyo color hacía juego con el sofá. Hola, tú debes ser Carlos. Qué voz,
¿Dónde enseñarán a hablar a estas mujeres? Claudio, contesté, sosteniéndole la mirada. ¿Buscas el baño? La cocina. Ella me condujo hasta allí. ¿Quieres hielo? Me fijé en sus manos mientras sacaba los cubitos. Alianza en la derecha y sortija en la izquierda. Se sirvió un martini. Coge lo que quieras, dijo. Estás en tu casa. Ella volvió al sofá y yo al cuarto de Rafa. Le resolví el problema de trigonometría. Va a necesitar mucha ayuda para sacar las matemáticas este curso. Continuará. Dice continuará. Entre paréntesis. Un 7. Hombre, de vocabulario está bastante bien, no tiene faltas tampoco. Ya, no sé qué, no es Cervantes, pero es que comparado con los otros, ¿te vas a decir? ¿Por qué? ¿Qué nota le pondrías tú? Yo llevaría esta redacción al director. ¿Por qué? ¿Porque la madre de su compañero Rafa tiene ojos color sofá? ¿Quién es ese chico? No sé. Creo que se sienta en la última fila. Es que no les conozco todavía muy bien. Estamos en la segunda semana. ¿Le pones un 7? Sí. ¿Y te quedas tan ancho? Continuará. ¿Y si le pongo un 6, te quedas tú más tranquila? Es que yo menos de un 6 no voy a ponerle, por Dios. ¿Se ríe de ti? ¿Eh? ¿Y le pones un 7? ¿Que se ríe de mí? Yo no me había dado cuenta. Hombre, se ríe de todo. Se ríe de ti. De su compañero Rafa, de la madre de Rafa. Mira. Claudio, contesté sosteniéndole la mirada. ¿Pero quién se cree que es? ¿Por qué no le dices que lo lea en clase? En voz alta. A ver si ese otro Rafa, ese Rafael Artola, le da un buen sopapo. A no ser que existe. Lo mismo es una fantasmada y no existe. No. Rafael Artola, fin de semana, cuidado. Sábado estudié matemáticas con mi amigo Claudio. Luego por la tarde nos fuimos a jugar. Partido de baloncesto, mi padre y yo, fue un partido muy disputado. Al final nos acabamos ganando, fuimos todo el equipo a celebrarlo, el domingo... Un 5. ¿Qué? Hombre, parece un buen chico. Al otro le pones un 7 y a esta le pones un 5. No es clase de ética ni de religión, es lengua y literatura. ¿De verdad? ¿No te preocupa? Yo al menos hablaría con él. Es que no vas a hablar con él. ¡Quería verme! ¡Siéntate, hombre! Es sobre la redacción del fin de semana. Me preocupa. ¿La puntuación? Me hago lío con el punto y coma. No, la puntuación está bastante bien. A mí se me dan mejor las ciencias, pero este año me he propuesto mejorar en lengua. Se trata del contenido. Hablas de otro compañero de clase y de su familia. A alguien podría parecerle mal. ¿Se lo parece a usted? ¿O se refiere a otra persona? ¿Lo ha leído alguien más? No. Todavía no. Pero estoy pensando dárselo al director, a ver qué opina. No lo escribí para director. Lo escribí para usted. ¿Tú cómo crees que se sentiría tu compañero Rafa si escuchase, aprovechando que Rafa acababa de fracasar en la clase de matemáticas, y un olor me llamó la atención, el inconfundible olor de la mujer de clase media? No, y es que no es solo lo que pones, es lo que está entre líneas también, el tono. No sé, ¿qué pasaría si te lo hago leer delante de toda la clase? ¿Tú cómo crees que se sentiría Rafa si oyese esto? No sé cómo se sentiría. Es que tampoco lo escribí para él. Usted nos mandó a escribir sobre el fin de semana. La idea fue suya. Vamos a dejarlo estar. No sé qué buscabas con esto, pero sea lo que sea, vamos a pasar página. ¿Sí?
La redacción de los adjetivos. ¿Puedo dársela? Dije para el lunes. La hice anoche, de un tirón. Si es que lo entendí bien. Se trataba de hacer una redacción con los adjetivos de la lista. ¿Era eso? Sí, es un juego para haceros escribir. No sabía si los adjetivos tenían que salir en el orden de la lista o si se podían cambiar. Bueno, yo lo hice en el orden de la lista. No, el orden da igual, lo dije. Y tampoco sabía si se podían usar otros adjetivos aparte de los de la lista. Ah, y tuve que repetir uno. Repetí oscuro. No tienes que entregármelo hasta el lunes, ¿no? ¿Prefieres quedártelo y revisarlo? No. Prefiero dárselo ya. Este fin de semana voy a centrarme en las matemáticas. ¿Te parece arte para enfermos? Arte para enfermos. A eso se reduce todo esto. Según esas dos. Claro que eso lo dijeron después de mirar los libros de cuentas. Primero me pidieron los libros de cuentas y luego emitieron su crítica. Si se vendiese no lo considerarían arte para enfermos. Yo sabía yo que serían dos retrógradas, dos provincianas. Por cosas que contaba Bruno. Dos provincianas que igual les da heredar una galería de arte que una tienda de embutidos. ¿Cómo pueden decir que esto es arte para enfermos? Es que, no sé, tú ya sabes lo que pienso yo sobre estas instalaciones. Es que yo necesito ver rostros, gente. Yo siento una soledad infinita. No es el momento, Germán, ¿eh? Estoy a punto de perder mi trabajo. No es el momento de soltarme tus teorías contra el arte contemporáneo. Necesito que me digas que esas dos son unas palurdas, hijos de puta. A ver. Cierran la galería, la cierran. Me dan un mes. Un mes para demostrarles que el negocio es viable. Para encontrar algo que se venda, pero que sea del tipo de cosa que se vende en una galería, en una tienda de embutidos. Que no lo encuentro, pues traspasan el local y Santas Pascuas. Tenías que ver qué cara ponían. Tocaron todas las piezas. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Qué tal el día? Bien. Nada fuera de lo común. He estado hablando con ese chico. ¿Sí? Sí. ¿Y? Y me entregó el ejercicio de los adjetivos. Ese que mando todos los años. Ah, ¿sabes? Sí. El de utiliza los siguientes adjetivos. Sí, ese. Sí. ¿Y? Y ha vuelto a hacerlo. Digamos que me ha dado el segundo capítulo. Lo anunció, ¿recuerdas? Continuará. ¿Lo tienes ahí? Sí. ¿No quieres que lo lea? No sé si me parece bien, no sé. Pero si llevo 30 años leyendo las cosas de tus alumnos. No, es que esto es distinto, ¿no? Escribe una redacción en que aparezcan los siguientes adjetivos: contento, mismo, nuestro, opuesto, oscuro, igual, concentrado, pequeño, mayor, fantástico. El lunes me acerqué a Rafael Artola y le propuse volver a estudiar juntos. El de matemáticas le acababa de felicitar por sus ejercicios de trigonometría y él estaba contento como si le hubiesen dado un Nobel. Así que quiso empezar esa misma tarde. De camino hablamos sobre lo que se supone que tienen que hablar los chicos de nuestra edad. De chicas, de lo que vamos a estudiar. De ese tipo de temas fuimos hablando hasta su casa. ¿Por qué Rafa? ¿Por qué lo elegía él? Porque él está en el extremo opuesto. Él es normal. Hay otros de clase que están en el extremo opuesto, pero hubo algo el curso pasado que me hizo fijarme en Rafa. A menudo, al salir de clase, vi a sus padres esperándolo, cogidos de la mano. A otros chicos les avergüenza que sus padres vayan por ahí, les avergüenza la situación, no se avergüenzan de sus padres. Rafa no. Rafa parecía conforme. Y yo me preguntaba, ¿cómo será su casa? ¿Cómo será la casa de una familia normal?
Nos abrió la puerta una mujer oscura, que igual podía tener 15 años que 55. La señora estaba en el salón con la revista Casa y Jardín en una mano y un metro en la otra. Tardó en darse cuenta de nuestra presencia, tan concentrada estaba midiendo la pared. ¡Rafa! ¡Rafa! Dijo dándole un beso. ¿Y tu amigo Carlos? Claudio. Sobre la tele, junto al dragoncito chino, foto de la Sagrada Familia en la playa, de cuando Rafa era pequeño. Papá, mamá, el nene y una nena algo mayor que Rafa. El dragón los miraba como si fuera a devorarlos a todos. ¡Me han puesto un MBE en matemáticas! Anunció Rafa. ¡Un MBE! ¡Fantástico! ¿Qué os apetece de merienda? De merienda. Nos la preparó la mujer oscura. La señora se quedó en el salón con la revista en una mano y un metro en la otra, flotando como un fantasma. Continuará. Repugnante. ¿Qué te parece repugnante? ¿No te parece repugnante? Pero bueno, ¿desde cuándo te has vuelto tú tan moralista? Tú que has expuesto aquí cosas que hacían daño a los ojos. La exposición aquella de muñecas hinchables. Hombre, por favor, ¿tú te vas a escandalizar de que un chico de 17 años piense lo que le dé la gana? No que lo piense, que lo escriba. La exposición de muñecas hinchables, cualquiera que te oiga ni que hubiese convertido la galería en un sex shop, eran muñecas manipuladas. Unas tenían la cara de Stalin, las otras tenían la cara de Franco, tenía todo su sentido para quien lo quisiese ver. Ah. Deberías hablar con el director. ¿Sí? Vale, muy bien, hablo con el director. Venga. Y a este chico lo castigan una semana sin clase. Sí. O lo expulsan. O lo encarcelan, o lo fusilan, ¿y qué? ¿Qué? Pues con los otros profesores, con tus compañeros. Ay, con los padres, eso por descontado. Yo hablaría con los padres. ¿Sí? ¿Para que no le vuelvan a dejar entrar en esta casa? ¿Con los de Claudio? ¡El escritor! Ese chico necesita un psiquiatra. Puede ser peligroso, es capaz de hacerles algo. Pero bueno, es un tío enfadado. Es un tío cabreado con el mundo y ya está, no es más que eso. Y mejor que saque su rabia así. A mí los que me dan miedo son los que se ponen a quemar coches. Esos sí que no respetan nada. Esos no respetan ni la ortografía, ni la sintaxis, ni el sentido común. Hombre, es que, aparte de Claudio, las dos que menos faltas tienen son dos chinitas que llevan 6 meses en España. No, no. La última vez que les llevé al teatro me humillaron durante toda la representación. Y que no se te ocurra, criticarles porque se te echa encima la brigada de pedagogos. Oh, hablas de ellos como si fuesen una masa homogénea. Bueno, pues... O tiene un problema y está intentando llamar su atención. Yo creo que deberías acercarte a los pedagogos. ¿Sí? Sin prejuicios. No, sin condenarlos a priori. Ya. Yo creo que tiene un problema. ¿De verdad? Sí, y está de verdad intentando llamar tu atención. Si no, no haría todo eso. No sé. Se sienta en la última fila, no habla, no participa, no crea problemas, no destaca ninguna asignatura, ni por arriba ni por abajo, salvo en matemáticas. O sea que has preguntado por él. Creo que es bueno en matemáticas. Sí, ¿nos vamos o qué? ¿Qué? Ese chico le abre la puerta de su casa y él es un sinvergüenza. No, es un tío raro. O sea, un tío como Dios manda, ya está. Tú también te sentabas en la última fila, ¿eh? Es el mejor sitio, porque nadie te ve, pero tú les ves a todos. Supón que esas redacciones salen a la luz. ¿Qué? En cierta forma, tú estarías comprometido. ¿Comprometido? ¿Con qué? En cierto modo, te estás convirtiendo en su cómplice. ¿Cómplice de qué? Mira, si no quieres verlo, no lo veas. Parte para enfermos. Quiero hablar con tus padres. ¿Prefieres que les llame yo? ¿O se lo dices tú, que quiero verlos? Llámenlo si quiere. Ella no está y él no coge el teléfono. Mira, aquí... Igual... Es un adverbio. No funciona como adjetivo. Nos abrió la puerta una mujer oscura que igual podía tener 15 años que 55. ¿Entiendes? Igual modifica a podía. Es un adverbio.
Y bueno, pues en cuanto al estilo, tienes una empanada entre Germán Gess y Julio Verne. Pero normal, también normal a tu edad. A tu edad uno lee lo que pilla. No es de la biblioteca. Es mío. No lo subrayes, ni le dobles las esquinas, ni lo dejes abierto boca abajo. ¿Tengo que leerlo entero? ¿No tiene nada más corto? Lee la primera página y si no te interesa me lo devuelves. Si no le interesa, me lo devuelve. ¿Pero por qué tengo que cambiarle el signo? Porque lo has pasado al otro lado del igual. ¿Y antes? Aquí la X está multiplicando. ¿Cómo multiplicando? Multiplicando al 3. ¡Ah! ¡Tú debes ser Carlos! Cambio. Trabajo en equipo. Compartir responsabilidad. Repartir funciones. Delegar. Yo te la paso a ti cuando estás bajo el aro, tú me la pasas a mí cuando estoy libre de marca. ¡Yes! ¡Sí! ¡Sí! A las 8 dan en diferido los Grizzlies contra los Clippers. ¿Pido una pizza, Rafa? ¿Te quedas a verlo? ¿Claudio? ¿Estás haciendo parodia? ¿Parodia? Hombre, el modo en que describes su entrada en la habitación, su manera de hablar... Estás exagerando los rasgos del personaje para provocar la risa del lector. Ah, no, 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 no exagero. Él es así. No puede ser así. Se lo juro. Ah, es realismo. Realismo. Supón que pudieras grabar todo esto con una cámara, a escondidas. ¿Es eso? ¿Es como verlo a través de un agujero en la pared? ¿O hay una estilización? Estilización. ¿Escribes lo que ves o lo transformas? No lo pongo todo. No pongo el color del chándal. Me da igual que sea verde o azul. Ah. ¿Y por qué en presente? ¿Por qué te has pasado al presente? Es como estar allí otra vez. ¿Te quedas a verlo, Claudio? Acepto la oferta del hombre de chándal. Una hora después nos reunimos con él en el salón. Aunque yo tardo en reconocerlo, ¿eh? Sin chándal... Parece otra persona, pero por cómo se relaciona con el mando de la tele, deduzco que sí, que es él, el cabeza de familia. Está interesado en que los Grizzlies ganen a los Clippers. En los Clippers juega un coreano, lo que le da pie a hablarnos sobre China. En el segundo tiempo se incorpora la madre a ver el partido o a informarse sobre China. En el minuto 15, simultáneamente, el ala pívot de los Grizzlies es expulsado por 5 personales y el padre recibe una llamada de trabajo. Al aeropuerto a estas horas. Qué fastidio, ¿no? ¿Antes la obligación que la devoción? Sin él, los Grizzlies pierden el partido. Y eso que los Grizzlies tuvieron el 52% de posesión del balón, según calculó el comentarista. La clave, a juicio del comentarista, estuvo en la expulsión de la estrella de los Grizzlies. Continuará. Está bien. Está bastante bien. Incluso, sí. Si todo lo que pretendes es que la gente se ría de tus personajes. Pero a mí me parece que ese es un objetivo bajo, ¿no? Mira, la primera pregunta que debe hacerse un escritor es ¿para quién escribo? ¿Eh? ¿Para quién escribes tú? Es muy fácil, Claudio, sacar a la luz lo peor de cualquiera. Para que la gente mediocre, sintiéndose superior, se ría de él. Es muy fácil. Muy fácil, de verdad, agarrar a alguien por su lado más ridículo, pero lo difícil es mirar a alguien de cerca. ¿Sabes? Sin prejuicios, sin condenarle a priori. Encontrar sus razones, encontrar su herida, sus pequeñas esperanzas, su desesperación. Vamos, mostrar la belleza del dolor humano. Eso solo está al alcance de un verdadero artista. Enseñarle. ¿Enseñarle qué? Literatura, y a través de la literatura, otras cosas. La literatura no enseña nada. ¿Ah, no?
Ah. Butterbill, el escribiente. Lo llevaba en el bolsillo aquel chalán. El que mató a John Lennon. ¿Qué le enseñó la literatura a aquel loco? No, no. El asesino de Lennon llevaba el guardián entre el centeno. Ah, da igual. Lo que importa es que la literatura no enseña nada. No nos hace mejores. No, no, no. Enseñan más tus exposiciones. La gente sale cultivadísima de tus exposiciones, si es que consiguen encontrar la salida. Tampoco mis exposiciones. El arte en general no enseña nada. A tu padre le han puesto una multa de tráfico. Él considera que es injusta y se plantea no pagarla. ¿Qué le aconsejaría Sócrates? ¿Eh? ¿Qué demonios estás haciendo? El de filosofía, que está empeñado en convencernos de que su asignatura es útil. O sea, siempre empieza planteándonos un caso. Bueno, él lo llama dilema moral. Y luego nos explica el filósofo. Platón, Hegel, no sé, lo que toque. Todos quieren convencernos de que enseñan cosas útiles. Todos menos el de matemáticas. Ese ya nos advirtió el primer día de que las matemáticas no sirven para nada. Bueno, las matemáticas son importantes. Y la filosofía también lo es, aunque no tengan la respuesta a la gran pregunta. ¿La gran pregunta? ¿Tolstoy o Dostoyevsky? Esa es la gran pregunta, la que resume todas las demás. A Sócrates, que era inocente, lo condenaron a beber cicuta. Un amigo le propuso fugarse. Sócrates respondió: Atenas me ha alimentado, me ha protegido, me ha educado. No puedo obedecer a Atenas cuando me conviene y desobedecerla cuando me viene mal. Y se la tomó de un trago, ¿lo coges? Yo tengo problemas con la filosofía. Las matemáticas tienen problemas con Rafa. Raíz cuadrada de menos uno. Por más que lo pienso, no le veo el sentido. Es que no es un número real. Por eso se les llama números imaginarios. Raíz de menos 5, raíz de menos 7. Solo existen en tu cabeza. Pero se les puede sumar, se les puede multiplicar, dibujar. Se pueden hacer cosas con ellos, aunque no existan. No consigo memorizar las fórmulas, ¿vale? Las aprendo y se me van. No, es que no tienes que memorizarlas. Rafa mira el ejercicio con pesimismo. De repente, irrumpe un adulto en atuendo deportivo. Deportivo. ¿Carlos? Claudio. Ah, trabajo en equipo. Yo te la doy cuando estás bajo el aro, tú me la pasas cuando estoy libre de marca. A las 8 dan los Grizzlies en diferido. Pide una pizza, Rafa. Sí. ¿Te quedas a verlo? Claudio. Pero lo primero es lo primero, ¿eh? Antes la obligación que la devoción. Voy a darme una ducha. Mientras Rafa combate con la X, yo me imagino a Rafa duchándose. Ah, los dos se llaman Rafa. Una hora más tarde estamos los tres. Rafa, Rafa y yo en el sofá comiendo una 4 Stagioni mientras los Grizzlies arrollan a los Clippers. En los Clippers juega un coreano. Hay dos tipos de chinos. Estuvo una semana en China, hace 10 años. Los chinos no tienen secretos para él. Lo peor que le puedes decir a un chino... En el minuto 2 del segundo tiempo, el ala pívot de los Grizzlies anota un gancho de 3 puntos y lo Rafa enloquece. En el minuto 4, Esther se sienta a mirar el partido. Pero no consigue interesarse. Abre el número 215 de Casa y Jardín y por sus ojos desfilan una mansión de estilo victoriano, una casa molino holandesa, la casa mallorquina de Catherine Zeta-Jones. Tantas casas que ella no tendrá jamás. En el minuto 7 saca el lápiz y hace un boceto de reforma de la casa. Tiene una carpeta llena de bocetos. Se pasa el día en casa, pero no está contenta con la casa. Está decidida a reformar la casa, aunque sabe lo duro que es tener obreros en casa. En el minuto 10, muerde el lápiz y mira al vacío concentrada en la gran pregunta de su vida. ¿Cómo sacar otro cuarto de baño? En el minuto 12, Rafa Padre propone comprar un televisor de plasma. En el 15, el ala pívot de los Grizzlies es expulsado por 5 personales, lo que indigna a los Rafa que lo aplauden en pie mientras sale de la cancha. Y no es para menos. Sus números son escalofriantes. 30 puntos, 7 asistencias, 4 rebotes... El teléfono. Rafa Padre mira la hora. Está por no contestar. Dime,
Ya te noto, ya. ¿Has ido al médico? Juanito, ¿a qué hora viene? BA0423-1015, terminal 2. Un cartel con su nombre. Juan Lee. Con H. ¿Pero hablará inglés? Hotel Convención. ¿Te parece a uno de comida española? Tú tranquilo. Tú descansa. Nada, hombre. Faltaría más. Tengo que ir al aeropuerto a recoger a un socio. ¿A estas horas? Qué fastidio, ¿no? Antes la obligación que la devoción. Igual tengo que llevarlo a cenar, o lo mismo no, y en 2 horas estoy de vuelta. ¿Un chino? Viene a una firma a prorrogar un contrato. Tenía que recogerlo Mariano, pero está con gripe. ¿A qué hora llega? A las 10:15. ¿Tienes tiempo? Se sienta a ver el final, pero está nervioso. Ya no consigue disfrutar del partido. No sé qué ponerme. Ya no sé si ir de trabajo o si ir cómodo. Se va a buscar al chino. Los Clippers empiezan a remontar y en el último segundo se imponen gracias a un error arbitral. Entonces, ¿quién ha ganado? Bueno, continuará. Está coreando. La segunda versión es todavía más cruel. Tú quieres enseñarme, ¿ya? Te doy una lección. ¿Qué va a ser lo próximo? Verles criticar a los vecinos. Ya sabemos de la infinita mezquindad de la clase media. Ya sabemos que la clase media es fea, banal, estúpida. Pero es que la aristocracia rusa también lo era y Tolstoy se las arregló para escribir Ana Karenina. Y Dostoyevsky... Bueno, ¿tú sabes cuál era el secreto de Dostoyevsky? Hacer de personas vulgares personajes inolvidables. Pero tú lo que quieres es ser un caricaturista. Eso es lo que quiere ser, un caricaturista. Usted me dijo que los mirase de cerca. Y cuanto más de cerca los miro, es peor. Yo escribo lo que veo. Bueno, pues si esto es todo lo que ves, entonces es que no sirves para esto. Dickens. Chekhov. Cervantes. ¿Qué te parece? Interesante. ¿Pero qué te parece? ¿Crees que comprará? Es que son todo cosas como muy normales, ¿no? Un ventilador, un reloj de cocina. Son objetos normales, pero manipulados para producir un extrañamiento. Mira, fíjate en este reloj. A ver. Ah. Ah. 13 números. Oh. El artista interviene en el espacio doméstico poniendo de manifiesto rasgos que de tanto verlos ya no percibimos. Así consigue mostrar la materialización de nuestras vidas y desafiar las fronteras entre lo interior y lo exterior y lo público y lo privado. ¡Ah! ¿Y esto otro? ¿Qué? No, ¿qué es? Ciencia, hombre. Pintura verbal. Es la voz del pintor describiendo el cuadro. El espectador imagina el cuadro. El espectador es un co-creador. Vuelca su imaginario en la pared. El artista propone colgar los auriculares en una pared o en un marco vacío. Para burlarse de una industria cultural obsesionada con la producción de objetos tangibles, él opta por intervenciones poéticas efímeras, despojadas de materialidad. Las pinturas realmente existen, quiero decir, existieron. Pero después de hacer las descripciones ante la grabadora, las destruyó. 13 acuarelas. ¡Uy! Yo no he visto nada. Pero ya sabes que mi inglés no es que sea muy bueno. Es que ahora resulta que hay que saber idiomas para entender el arte. Y tiene un acento muy raro este hombre. Es chileno, de Valparaíso.
Mira, sinceramente yo dudo que se venda. Es que yo no lo compraría. Yo a lo sumo me compraría el CD en la calle, mucho más barato. Así no me ayudas, Germán. Tengo 20 días. 20 días y me ponen en la calle. Oye, perdóname, pero si para salvar la galería me tienes que exponer en una vitrina, yo acepto el sacrificio. Pero no me pidas que me deje tomar el pelo. ¿Quieres leerlo? Le pongo tres ejercicios a Rafa. Uno fácil, para animarlo, otro no tan fácil y otro difícil, para que se atasque. Mientras Rafa combate con los números imaginarios, yo me doy una vuelta por la casa. En el pasillo tienen colgadas cuatro reproducciones de acuarelas de Paul Klee. Llegaste tarde. No te sentí. Nos dieron las tantas charlando. El tal Juan, Juanito, así le llamamos, es bastante abierto para ser un chino. El Ryoga le soltó la lengua. No está contento con nosotros. Siente que no le respetamos. Al principio estuvo frío, como molesto porque le hubiese ido yo a recoger en lugar de Mariano. No se creyó lo de la gripe. Yo necesitaba un lugar desde el que poder oír sin perturbarles. Si pudiera, me convertiría en la mosca de la pared. No puedo convertirme en mosca, pero puedo ir al pasillo a mirar las acuarelas de Klee con las orejas muy abiertas. Surgió la idea de trabajar juntos. Él no está conforme con el porcentaje que le damos. Quiere un 15. No te entiendo. He estado todo el día dándole vueltas. ¿Por qué no dar el salto? ¿Independizarse? Pero la empresa, ¿estás bien? ¿Te valoran mucho? Me valoran, sí, pero siento que ya he tocado techo. Cada idea que se me ocurre tiene que pasar por Mariano, que se cuelga la medalla. Siempre has dicho que eres hombre de equipo. De equipo, vale. Pero en un equipo, unos pasan el balón y otros meten la canasta. Llevo ya muchas ligas sudando la camiseta para que otros encesten. Hablando con Juanito de las posibilidades que hay allí. Pero él te habló así, tan claramente. Bueno, los chinos no hablan claramente. Pero si yo le doy el 15, él será mi hombre en China. Mi hombre de confianza. Bueno, de confianza es un decir, de los chinos no te puedes fiar. Son falsos como ellos solos. Ya encontrará modo de sacarme el 20, pero aún así. Mira, hoy día el transporte apenas supone un 10%. El coste está en la mano de obra y allí sale tirada. Juanito me señala un escaparate. La muñequita esa, la Barbie. 3 euros. Un juguete que aquí lo vendes por 10 veces más. Pero dejar la empresa, ¿no te da miedo? Hasta consolidar el proyecto podría continuar en la empresa. No tiene por qué enterarse. Sin perjudicarles, trabajando en una línea que no interfiera. Nosotros, a Juanito, le mandamos un mail con los planos de la pieza. Le decimos, 100 como esta tal fecha. Y él siempre cumple. Es como tener una fábrica sin obreros. O mejor aún, le mandas una foto y ellos la copian. No una copia exacta, sería ilegal. Con pequeños cambios. Ah, pues muy bien. Claro que haría falta un desembolso inicial. Una inversión. Un desembolso. Yo calculo que con lo que tenemos ahorrado y un pequeño crédito... ¿Y la reforma? ¡Ah! Pero si dices que no tenemos ni para el salón. Concha me ha hablado de unos rumanos que trabajan muy bien y muy barato. ¿Con factura o sin factura? Ya sé que tienes esa ilusión, ya lo sé. Ahora que me había decidido a cerrar la terraza... Mira, Esther, con la edad que tengo, necesito una motivación. Me siento estancado. Recuerdo aquellos tiempos, joder, no hace tanto, la energía que tenía, las ganas de comerme el mundo. Joder, veo lo que hace mi jefe y me pregunto, ¿por qué no yo? Quiero ser mi propio jefe. Y tú podrías ayudarme a elegir los productos, a establecer los contactos. Hay que ir a las tiendas, hablar con los comerciantes, ver qué necesitan. Con una oferta contundente.
le ofrezco lo que tiene en el escaparate 10 veces más barato. Me estás proponiendo que trabaje para ti. Te estoy proponiendo que trabajemos juntos. Sabes que mi idea es acabar la licenciatura. Sacar esas 3 asignaturas y ejercer ahora que los niños son mayores. Pero esto sería nuestro. ¡Nuestro! Si esto sale bien, y no tiene por qué salir mal, tendrías más que una reforma. Tendrías una casa nueva. Saco unas aceitunas. Bueno. Todos los títulos acaban en ung. Chestogung, Untachwashung, Hoffnung, Retung. Ese chico, ¿a ti no te incomoda tenerlo todas las tardes por aquí? Es bastante prudente, tímido, incluso. ¿A ti no te pone nervioso con esa mirada perdida? Oye, todo eso, pues se lo imagina. Hablan de él. ¿Delante de él? No. Él no está delante. Él está en el pasillo mirando los cuadros. ¿Y oye todo eso desde allí? Oirá frases sueltas. Lo demás es la cara, los gestos. La próxima semana tiene un parcial. Si no lo aprueba, deberíamos ponerle un profesor particular. ¿Y Claudio? Uno de verdad. No uno que sepa tan poco como él. Que yo creo que entre el uno y el otro se confunden más que se aclaran. Pero a este chico se le ve muy perdido. Se ve que para él esto es importante. No creo que sea un chico con muchos amigos. No voy a sacrificar a Rafa por ayudar a un extraño. Ah, no. Eso no. Escucha, he estado pensando en el nombre. Tiene que ser fácil de memorizar y pronunciarse igual en todas partes, como Adidas. Y el logo tiene que expresar inmediatamente la idea del producto. Piensa en Nike. El rayajo. Esa es la idea. ¿Y si le mando un mail a Juanito diciéndole que tiramos para adelante? Créeme, Esther, ¿es ahora o nunca? No sé, Rafa, no sé. ¿Verdad que son buenas estas aceitunas? Me recuerda a mi primo el de Alicante, que te lo encuentras en una boda y te cuentan los chismes de la familia. A mucha gente le gusta hacer eso. Levantar el tejado de la casa y cotillear. La tele está llena de eso. Empieza a aburrirme. El efecto sorpresa se está disipando. Ver a un extraño en esa casa, compartir su mirada, ya empieza a no ser suficiente. Empiezas a parecerte al típico primo pesado que siempre te suelta todos los chismes familiares. Mira, si yo me pongo en la piel de alguien que leyese esto, como en una novela... ¿Está leyendo alguien? ¿Eh? No me importa que lo enseñe, ¿eh? Puede enseñárselo a quien quiera. Yo no le voy a enseñar esto a nadie porque esto es muy malo. Yo no le voy a hacer a nadie perder el tiempo con esto, ¿eh? Mejor no se lo enseñe a nadie. Si es tan malo. No se lo voy a enseñar a nadie. Pero si alguien leyese esto como una novela, yo se echa de menos falta de incertidumbre, conflictos. ¡Ya se ha ido tu amigo! ¡Perdí el autobús! ¡Anda, tómate una aceituna! Tu madre y yo apreciamos lo que estás haciendo por ese chico. ¿Cuándo podemos ayudar? No debemos perder ocasión de hacerlo. Él también me ayuda. Es un intercambio. Él te ayuda con las matemáticas y tú a él con la filosofía. ¿Conoces a su familia? No sé mucho de él. No habla mucho. Tampoco en clase. En clase no habla con nadie. Eso no está bien. Di a tus amigos que hablen con él. Si es él el que no habla. Conflictos. Un personaje desea algo, pero le salen problemas. Problemas para realizar ese deseo. Le surgen enemigos, rivales, antagonistas. ¿Sí? Ulises. Ulises desea volver a casa. Pero las ninfas lo secuestran, las sirenas lo hipnotizan, el cíclope quiere matarlo, ¿eh? Y a veces el conflicto no es del héroe contra otro, a veces es consigo mismo. Y me estoy refiriendo a dilemas. Dilemas de verdad, no del tipo negociete en China, reforma en el salón, no. Luchas, Claudio, luchas en el corazón del personaje. Aquiles, ¿marcho a Troya o me quedo con mi amada Deidamia? ¿Sabes? El lector tiene que preguntarse si el héroe superará las dificultades, si alcanzará el objetivo. Es la pregunta de oro. La pregunta de oro. La pregunta que hay que clavar en la mente del lector.
¿Qué va a pasar? Al lector hay que mantenerle tenso. Al lector no se le puede dar tregua. El lector es como el sultán de Sherezade. ¿Eh? Si me aburres, te corto la cabeza. Sí, pero dale una buena historia y el sultán te entregará el corazón. Bueno, el sultán y cualquiera. La gente necesita que le cuenten historias. Sin cuentos la vida no vale nada. Gracias, maestro. No me llames maestro. Y otra cosa, vas a tener que empezar a participar un poquito en clase. Cuando pregunto, cuando pido voluntarios, ¿sabes? Abrir un poco la boca de vez en cuando. Si no, voy a tener que suspenderte. El lunes tenemos un parcial de matemáticas. Rafa no va a aprobar. Y si no aprueba, le buscan un profesor particular y a mí me echan. Hay que conseguir ese examen como sea. ¿Me estás pidiendo que robe el examen de matemáticas? Es que no veo otra solución. Los números imaginarios no le entran. Ya no necesitas estar allí para escribir. ¡Imagina! Lo he intentado, pero no me sale. Necesito verlos. En la sala de profesores, en el seminario de matemáticas, en la fotocopiadora, usted sabrá. Si no, quiere que me echen de esa casa. ¡Un 8! ¿Ves? Como si te lo propones, lo consigues. ¡Un 8! ¿Y tú, Claudio? Un 6,5. Tampoco está mal. Un 6,5. ¡Un 8! Hay que celebrarlo, ¿eh? ¿Lo sabe tu madre? ¡Esther! ¡Un 8 en el parcial de matemáticas! Mi 6,5 tampoco les parece mal. Ya empiezan a mirarme como a uno más del equipo. ¡Buah! ¿Por qué no te vienes este sábado? Jugamos todos los sábados en el municipal, de 6 a 8. Son unos tíos de puta madre, te van a encantar. Anda, anímate. ¡No jugamos fuerte! Gracias, pero tengo otros planes. Mientras me alejo de la casa, intento imaginarme a mí mismo y a mi padre botando una pelota y tirándola a un aro del que cuelga una redecilla. No consigo imaginarme a mí mismo y a mi padre botando una pelota y tirándola a un aro del que cuelga una redecilla. Sin embargo, eso es lo que hacen cada sábado por la tarde Rafa hijo y Rafa padre. Ey, son felices cuando la pelota entra. Y sufren cuando no entra. ¿Y ella? ¿Qué hará ella mientras tanto? A las 5:30 del sábado estoy en el parque, en el banco desde el que los miraba este verano. A las 6:45 veo salir a los atletas. A las 6 toco el timbre. Cuyo sonido, por cierto, es espantosamente cursi. Se abre la puerta y ahí está. La mujer más aburrida del mundo. Al final te has animado. Pues se acaban de ir. Pero los llamo y vuelven por ti. No. Es que ayer me dejé el libro. El de matemáticas. No lo he visto. Pasa, a ver si lo encuentras. Me acompaña hasta el cuarto de Rafa. El libro, claro, no aparece. El lunes pregunto a Liana si lo ha visto. Mi madre tenía unos muy parecidos. Le digo señalando a sus pendientes. Se largó cuando yo tenía 9 años. No aguantaba a mi padre y supongo que tampoco me aguantaba a mí. Mis palabras dan en el blanco. Nunca falla, ¿eh? Suelto lo de mi madre y me gano la simpatía de la gente. Se establece un vínculo. El otro desea compensarme. El otro desea ser mi madre. ¿Quieres una Coca-Cola? Se sirve un martini. Mientras, charlamos. Sobre matemáticas. Sobre lo mal que se le daban a ella. Estudió derecho. Lo dejé para cuidar a los niños. Pero ahora que son mayores, pienso sacar las 3 asignaturas que me faltan.
A las 8 me digo, hasta por hoy. Continuaremos el próximo sábado. En el pasillo me detengo ante las acuarelas de Klee. Se estó un Unterbrechung Hoffnung Rettung. Son bonitas, ¿verdad? Ellos no saben alemán. Ellos no saben lo que tienen en casa. Las compraron para esta pared. Cuando cambien el color de la pared, pues cambiarán de cuadros. Estos ángeles son terribles. ¿Te parecen ángeles? Nunca lo habría pensado. Son ángeles como los pintaría un niño. Las alas parecen garras. No vuelan. Se los lleva el viento. Zerstörung quiere decir destrucción. Unterbrechung, interrupción. Hoffnung, esperanza. Y Rettung, salvación. Salgo de casa a las 8:10. Pasadas las 8:30, desde el parque, veo a los Rafa entrar en la casa. Parecen contentos, ¿eh? Como si hubiesen ganado el partido. Continuará. Esto no puede acabar bien. Esto acaba mal. ¿Qué demonios estás haciendo? Pues un personaje desea algo, pero le surgen dificultades, conflictos. La pregunta de oro. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿Vas a citarte con ella en un hotel de carretera? No. Tiene que ser en la casa. Todo tiene que suceder en la casa. Frénalo antes de que se estrelle. Supón que se suspende el partido. Y se los encuentra ahí, en el sofá, a la madre y al amigo. No. Aquí no pone nada del sofá. Eso te lo has imaginado tú. Bueno, da igual, lo que sea. Él con la Coca-Cola y ella con el martini. Rafa lo mata. ¿El padre o el hijo? Los dos, lo mata. Pero de verdad te lo estás tomando en serio. Pero si se ve que la mitad se ha inventado, le está fabulando. ¿Está fabulando? Pues si fabula, fabula bastante bien. Resulta todo muy creíble. Si es que tiene madera de narrador. Yo nunca había tenido un alumno así. Sí, no me gustaría que se lo creyese, pero este chaval bien orientado. Mira, muchas veces en clase cuando hablo siento que solo él me sigue, que solo él me entiende. ¿Solo él? Sí, de mis alumnos, sí. Rafa, también es alumno tuyo. ¿No tienes una responsabilidad para con él? Claro que sí. ¿Te resulta emocionante pensar que has descubierto Franz Kafka? Que lo tienes ahí, en la última fila, escuchándote con la boca abierta. Yo no sé si es Kafka. Lo que sé es que esto no puede acabar bien. Esta es una de esas historias en las que todos acaban perdiendo. Creo que no sabes en qué te estás metiendo. ¿Qué es esto? A ver. ¿Es una parodia de novela rosa? ¿Es una sátira de la clase media? ¿Es un Bildus Roman? ¿Un qué? ¿No sabes alemán? Todo esto de Zerstörung, Hoffnung. Ah, se lo preguntó a mi padre. Él vivió en Berlín cuando era joven. También me explicó quién era Paul Klee. Pues tu padre podrá explicarte que un Bildus Roman es una novela que describe la formación sentimental de un muchacho. Y yo pensaba que era esto, el paso de un chico a la madurez. Pero es que yo ahora no tengo claro qué estás haciendo. ¿Lo sabes tú? ¿Qué estás haciendo? Yo hago lo que usted me manda, maestro. Yo no te he mandado burlarte de las frustraciones de una señora que podría ser tu madre. Y no me llames maestro. Y un 6,5 en matemáticas. Tu padre estará orgulloso. Por las demás asignaturas parece que te va un poco peor. En historia hace días que no se te ve el pelo. Bueno, y en inglés ya, ¿por qué no vas a clase de inglés? No le veo el sentido. ¿Y a clase de historia? Menos. ¿Y cuando no estás en clase? ¿Dónde estás? En la biblioteca. Escribiendo. ¿Lo sabe tu padre? Mi padre lo sabe todo. ¿Y qué dice él de todo esto? Mi padre no dice nada. Me gustaría conocerlo. ¿Por qué no le dices que venga a verme? Mi padre no es un personaje de esta historia. ¿Eh? Mi padre no sale.
indigna. Ah, ¿te indigna? Me indigna cómo trata al pobre Rafa. Rafa, pero si le está ayudando con las matemáticas y ha sacado un 8. Peor la pone a ella. 3 horas hablando por teléfono con su amiga Concha sobre el precio del metro cuadrado. Vaya un tema. Por Dios, el precio del metro cuadrado, un poquito de metafísica. ¿La montaña mágica? Sí. ¿No crees que te estás pasando? Solo tiene 17 años. Yo lo leí a los 14. Sí, yo le daría... ¿Qué? Los 3 mosqueteros. Joder, para ver si la cosa avanza un poquito. Tanto diálogo sin ton ni son, tanto hablar sin que pase nada. Se le está poniendo un poco de como de... tono de teatro del absurdo. ¿Eh? Ella ahí, todo el día rajando al teléfono y el padre sintonizando el televisor de plasma mientras el hijo lee las instrucciones en alemán. Porque no encuentra las otras. Aunque no sabe en alemán, trata de decirnos que sus vidas son absurdas. A mí me parecen una familia normal. ¿Ah, sí? ¿Hay una familia normal? ¿No hay algo anormal, monstruoso, en el concepto mismo de familia? Su letra. Está escribiendo. Está escribiendo mucho. Yo calculo que debemos tener unas 50 páginas. No se te estará ocurriendo publicarlo, llevarlo a algún premio o algo así. No podéis hacer eso. Es bastante mejor que todo lo que se publica hoy en día. Diálogos ágiles, situaciones con chispa, nada que no se pueda encontrar en 20 series de televisión. A esto es a lo que aspiras, a escribir para la tele. Muy bien. Está escrito con pereza, Claudio. Se siente la pereza. Mira, por favor, los círculos rojos son tópicos y tiene mérito, ¿eh? 12 tópicos en 3 folios. ¡Joder! Una mueca de impaciencia se dibujó en su rostro. Antes que tú, 1 millón de escritores han escrito esta frase. Escúchame, la palabra patético aparece 3 veces. ¡3! ¿Sabes lo que es patético? Tener tan poco vocabulario. ¿Y el afán que tienes de contarlo todo? ¡No! Confía en el lector, él completará. Por favor, no nos describas el estado de ánimo del personaje. No, 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 no nos interesa. Deja que lo descubramos a través de sus acciones. Y Rafa, me preocupa Rafa, el chaval. El chaval, todos los personajes tienen que ser indispensables. Pero aquí es que Rafa solo existe como soporte de Claudio. Y pasa lo mismo con Rafa padre. Y pasa lo mismo con Esther. Están todos los personajes demasiado sepultados por la voz del narrador. Claudio, tú no eres tan interesante. Apártate un poquito, que podamos verles a ellos. Mira, la escena debería empezar... Con el padre. El padre entrando en la casa con la caja made in China. Y debería acabar con lo que Claudio le dice a Esther cuando se quedan solos. El día que mi madre se fue de casa, mi padre tiró la tele por la ventana. Ese es el secreto de una buena escena, Claudio. Llevar la acción mansamente y de pronto golpear al lector. La primera frase es magnífica. La primera frase, Claudio, es la mejor que has escrito nunca. Pero es que no es una frase para esta novela. Y el último párrafo, bueno, el último párrafo es pura palabrería. Claudio, estás intentando imitar a Poe, pero es que todos estos folios no valen ni una coma de Poe, ni una. Si usted sabe cómo hacerlo, ¿por qué no lo hace? Lo intenté. Hace muchos años. Hasta que me di cuenta de que no soy lo bastante bueno. Tú tampoco. Tú tampoco eres lo bastante bueno. Pero podrías serlo. Tienes un don. Si lo respetas, llegarás a ser un escritor. Claudio, hay algo de lo que no hemos hablado. Hemos estado intentando evitarlo, pero creo que no hay razón para postergarlo más. El título. El título compromete. El título establece un vínculo con el lector. El título orienta al lector sobre... ¿qué debe valorar de la obra? ¿En qué debe fijarse? Mira, por ejemplo, Guerra y Paz. Los hermanos Karamazov. Yo he pensado que te parece el chico de la última fila.
Yo he pensado. Los números imaginarios. El título no es lugar para hacer literatura. La literatura que no se ha sabido hacer en la obra. Crimen y castigo, Giovanni. Bueno, a mí me gustan los números imaginarios. Vamos a dejarlo por hoy, que se te ve cansadito, ¿eh? Por cierto, esta mañana en clase te dormiste, tanto te aburrías. Me pasé la noche escribiendo. He pensado que podríamos hacer esto en otro lugar. Que los otros empiecen a murmurar porque este se queda todos los días después de clase. La gente que tiene mucha imaginación. Siguen tan contentos con su ocho que me invitan a cenar. El primer plato lo cocina el padre. Una sopa que aprendió en China. ¡Lo cocinan todo! En un restaurante al pie de la muralla nos pusieron un filetito. ¡Buenísimo! Pero no se sabía si era carne o pescado. ¿Sabéis qué era? ¡La membrana del pie del pato! En clase tenemos dos chinas. Hay un cuento de Kafka titulado La construcción de la muralla china. Me lo prestó Germán, el de literatura. Rafa dice que es un poco raro ese hombre, ¿no? ¡Que se le ve amargado! Eliana entra con el segundo plato. Esther la mira mal. Eliana se retira en silencio. Con los platos sucios. ¿Pasa algo? ¡Ella sabe lo que pasa! ¡El chaquetón de antes! Se lo metí en una bolsa con cosas para la parroquia. Pues el domingo estoy con Concha en el centro y veo que Eliana... Pensaba que ibas a ir a buscarme para ir a comer juntos. Se nos fue el santo al cielo discutiendo sobre el título. Sí. Bueno, ¿sabes cómo quiere llamarlo, por Dios? Los números imaginarios. Voy a tener que quitárselo de la cabeza, pero es que ya sabes lo cabezón que es. ¿Ha pasado algo? ¿Esta mañana? Sí. Voy a trabajar y me encuentro con el cartel de Se alquila. Les llamo para decirles que me dijeron que un mes y me dicen que sí, Rosario Eugenia, nunca sé con quién coño hablo. Que tengo esta entrega, pero la cuestión es que ya han colgado el cartelito. Bueno, a ver, eso es para meterte presión. Tú tranquila, tú a lo tuyo, si tienen un compromiso contigo. Quizá el problema no está en el contenido, sino en el nombre. No sé cuántas veces le dije a Bruno que teníamos que cambiar el nombre. El laberinto del Minotauro asusta a la gente. Sí. Ah. ¿Qué? ¿Qué te parece esto? Ah. Parece un bolso. Es un bolso. Ah. Artesanía africana. ¿Sí? También hay mochilas, monederos. Oye, es bonito, ¿eh? Pero ¿cómo que es realmente bonito? No quiero convertirme en una tendera. Pero bueno, pero ¿qué tiene de malo ser una tendera? Los tenderos saben lo que venden. 300 gramos de lentejas, 2 metros de lana, una mochila de cuero. ¿Saben lo que vende? Pues el domingo estoy con Concha en el centro y nos la encontramos y veo que Eliana lleva puesto el chaquetón. ¡Concha! Se dio cuenta enseguida. ¿No es ese tu chaquetón? Bueno, es su día libre. ¿Me estás escuchando, Rafa? ¡Lo llevaba puesto mi chaquetón! Debió pensar que ya no lo querías y lo ibas a dar a la parroquia. ¡Hombre, Rafa! ¡Hombre! No sé por qué te molesta tanto, lo dabas por perdido. ¡Es el detalle! ¡Habla con ella! ¡Dile qué te molestó! Preferiría que se lo dijisis tú. Yo se lo digo. Después de la cena, se lo digo. Pero ya no disfruta de la cena. Está nervioso. Va a la cocina. Cuando vuelve, la carne se le ha quedado fría. A las 9 enciende la tele para ver las noticias.
Se veía mejor la vieja. La primera imagen es de franceses quemando coches. Estos muchachos no tienen horizonte. Les han cerrado todas las puertas. Así expresan su rabia contra un sistema que los excluye. Rafa, es socio de Amnistía Internacional. Esther, de Médicos Sin Fronteras y de una plataforma contra la experimentación con animales en que la metió su amiga Concha. Después de las noticias de deportes, Rafa Padre sale a la terraza a fumar. Yo salgo con él. Este verano, muchas noches, los vi a los tres cenando en la terraza. Y ahora yo estoy aquí, viendo el parque desde la casa. A la luz de las farolas puedo reconocer al borracho que da de beber a los patos, a los yonkis, a los negros. Rafa Padre corre 5 kilómetros cada tarde en este parque. Pero ahora su mirada va mucho más allá. Su mirada llega hasta China. China es nuestra gran oportunidad. Y aún así la gente le tiene miedo a China. ¡China! Un portazo. Al poco entra en la terraza Esther. ¡Pero tú la has visto! ¡Eliana se ha ido con la maleta! ¿Se ha ido? ¡Sin despedirse! Pues no pudo ser por lo que le dije de tu chaquetón. No le dije nada que pudo ofenderla. Ahí lo ha dejado, en la cocina. Al menos podía haberse despedido de Rafa. Desde la terraza veo a Eliana calle abajo con su maleta. Continuará. No sé todo esto de chaquetón, ¿qué aporta la trama? Si tú quitas esta escena, ¿qué se pierde? Claro, a no ser que... Está Claudio intentando aproximarse a Rafa Padre. ¿Lo crees? Claro. Claro, está intentando acercarse a él. ¿Acercarme yo a ese hombre? Para provocar la reacción celosa de Rafa hijo, que hasta ahora es un personaje sin conflicto. Mírale toda la cena ahí de convidado de piedra. Es que no sabes qué hacer con él, Claudio. Tienes un problema muy serio con este personaje. Desnudarme delante de toda la clase. Nunca me había sentido tan humillado. Concéntrate en esto, y olvídate de ese gilipollas. (5x²) + 16y² = 112. Sin dibujarlo. Tienes que ver que es una elipse. ¿Lo ves que es una elipse? Sí. Creo que sí. ¿Cómo que crees que sí? Es una elipse por este signo. Si le cambiamos el signo, ¿qué es? Sería una hipérbola, pero es una elipse por este signo. Vamos a calcular sus focos, ¿eh? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Fue como desnudarme delante de toda la clase. Sí que se lo ha tomado mal. Es que no debí hacerle eso. Y menos insistir cuando la gente empezó a reírse. Cuando oyó las primeras risas debió cortar, pero en lugar de eso, se creció animado por las risas. Le dijiste, Rafa, algo desagradable. A veces eres bastante ácido. Solo me limité a corregir sus errores sintácticos y conceptuales. Me gustaría que se sintiese como yo me sentí, Le daba de hostias, le daba de hostias y le quemaba el coche. No tiene coche. Le daba de hostias. Podrías hacer algo mejor. Un artículo en La Antorcha, exponiendo lo que pasó y tu punto de vista. ¿Le has animado a que escriba un artículo contra mí? Tú diriges la revista. ¿Lo vas a publicar? Depende de cómo esté escrito. Hombre, pero un artículo contra un profesor. Oye, todo el mundo puede publicar en La Antorcha, Vale, pero no se podrá publicar cualquier cosa. Supongo que no se podrá escribir un artículo machista o racista o meterse con alguien. No es lugar para cuestionar los métodos de un profesor. Yo no voy a poner en peligro el prestigio de la revista, ¿No? Con su sección de actualidad escolar, con sus fotitos del viaje de fin de curso, con sus notas de homenaje a profesores jubilados, con sus chistes, con sus pasatiempos, con sus relatos estúpidos, con sus poemas cursis, que no, que nadie va a decir que La Antorcha censura. Hombre,
¿Por qué no hablas con Rafa? ¿Mm? Para quitarle hierro al asunto. Para que no se meta en el... Yo no sé que vaya a publicar un artículo. Se supone que yo no sé nada de lo que pone aquí. ¿Sabes cómo podías titularlo? La pizarra vacía. La pizarra vacía. ¡Mola! Pero ahora vas a calcularme los focos de estas elipses, ¿eh? Yo me voy a dar una vuelta. En la biblioteca del salón tienen libros realmente buenos. Ordenados por tamaños. Y álbumes marcados con etiquetas. 2004, 2003, 1989, cuando Rafa nació. La primera foto es de Marta, la hermanita, sosteniendo al bebé. Vuelvo al cuarto de Rafa. ¿Qué? ¿Cómo vas? Le doy una pista para la segunda elipsis y reanudo mi paseo. Entro en el despacho. El ala pívot de los Grizzlies me sonríe desde el salvapantallas del ordenador. Hay tantos cajones que uno no sabe por dónde empezar. Probemos a abrir este. Una grapadora, una barra de pegamento, carpetas. Proyecto de bisutería, Jun Jin. Proyecto de juguetes, Jin Jun. A ver si con este hay más suerte. Las escrituras de la casa. Postales de Marta, la última de hace 3 años. Una radiografía. La miro al trasluz. Es una columna vertebral. Ruido a mi espalda. Me vuelvo. Luba. Cuando Eliana se fue, Esther sufrió como si la hubiese abandonado su madre, hasta que su amiga Concha le encontró a Luba. Luba, que se educó en el comunismo, hace como que no me ve y sigue barriendo. La radiografía parece de una mujer. Sí, es una mujer. Devuelvo la radiografía al pasillo y sigo avanzando por el hall. La alcoba de matrimonio. La cama. Me tumbo en la cama. En las mesillas, los libros que realmente leen. Ella, la fórmula de la felicidad. Aprende a ser tu mejor amiga. Él, ¿quién se ha llevado mi queso? ¿Cómo adaptarnos a un mundo en constante cambio? Un armario de espejo. Siete pares de zapatos de mujer. El cuarto de matrimonio de la pareja. Ah, un armarito con cosas de afeitar, crema antiestrías, gelocatil, Feralgan, Lexatin. Me pongo la colonia de Rafa padre y vuelvo con el niño. No puede con el tercer ejercicio. Esto no es una elipse, es una hipérbola. Ah. ¿Pero ves por qué? Ruido de llave en la cerradura. ¿Preparaste el pescado? No hay vino blanco, señora. Baja a los chinos. Sus tacones acercándose. Da un beso a Rafa. A mí me dirige una sonrisa maternal. Sus tacones alejándose hacia el salón. ¿Y no podría ser una circunferencia? Al rato llega él. También él viene a dar el beso a Rafa. Lo noto preocupado. Me han puesto una multa por aparcar en una esquina. No podía con tanto paquete. ¿Estás bien? ¿Te acuerdas de aquel chino? Juanito. Resulta que hasta hoy no me he enterado. Resulta que se fue sin firmar.
Hasta el pitido final hay partido. No se pusieron de acuerdo en el porcentaje. Pues esta tarde me llama Mariano y me saca la factura del restaurante. Que si no había otro sitio más caro. Pero se insistió en que quedase contento. Y joder, no le llevé a uno súper carísimo. ¿Pero cuánto es? Encima que me llama a casa, que me dice que está en la cama con fiebre, que me vaya... 270 euros. Bueno, reconozco que en el vino se me fue la mano, pero se trataba de quedar bien. No yo, la empresa. Pues lo pones de tu bolsillo y te olvidas. Pero si no es por el dinero. Es porque están jodidos, porque el chino no firmó. Si el chino firma, ni me mencionan esa factura. Bajan la voz cuando me ven. Mi mirada está sobre la acuarela titulada Chestoum, que quiere decir destrucción. ¿Y qué vas a hacer? Esperar a que amaine. En cuanto se olviden de la cena, se olvidarán del chino y de los 300 euros. ¿300? Con la propina. Rafa. Sí. ¿No te parece que leemos poco? ¿Que leemos poco? ¿Y eso a qué viene? No, nada. Esther, ¿está mal? ¿Por qué? Hombre, el Exalid es un ansiolítico. Y yo tomo Prufax y la mitad de mis compañeros toman ansiolíticos. ¿Y cómo sabes que es de Esther y no de él? Él es más equilibrado. Lo que no entiendo es por qué Claudio no abre el ordenador. ¿Qué diferencia hay entre un ordenador, un cajón o una puerta? ¿Por qué Claudio no abre el ordenador? A no ser que lo que Claudio busca no está en el ordenador de Rafa Padre. A Claudio ya solo le interesa a Esther. El secreto de Esther. El secreto de Esther. Esther no tiene secretos. Esther es una mujer completamente transparente. Mm. Por Dios. Cuando Claudio entró en esa casa, creía saberlo todo de ella, pero ha descubierto que no la conoce. Mira, el modo en que Claudio habla de Esther, el modo en que la mira, no sé, algo ha cambiado y no se entiende muy bien por qué. Esa mujer sigue siendo la más aburrida del mundo. Te entiendo. ¿Falta una escena? No. Una escena anterior que justifique la transformación de Claudio. Que no te estoy diciendo que falte nada, que te estoy diciendo que sobra, que hay demasiada Esther. Ah, lo de la radiografía. De todo lo que odio, Claudio, lo que más odio es la manipulación sentimental del lector. Claudio, buscar la lágrima del lector me parece muy despreciable. Por favor, no nos salgas con un cáncer. Unos días antes, en la terraza. Ella, con la mirada perdida en el parque, come una manzana. Hace frío, le digo. Rafael. ¿Puedes quedarte un minuto? Por favor. El otro día, cuando te saqué a la pizarra, creo que no entendiste que mi intención era... Bueno, a ver, me dio la impresión de que te gusta el baloncesto. Pues sí. Pues es como si tu entrenador te corrigiese el tiro, ¿eh? Sí, o la manera de botarla. Es, ¿sí? No sé, no entiendo de baloncesto, no. Parecía que quería hablarme, pero no tenía nada. Y entonces va y me da esto. No lo subrayes, ni le doble las esquinas, ni le dejo saber lo que me pedí.
¿Pero esto carta de Berlín? No puedo creerlo. ¿Qué no puedes creer? ¿Qué? ¿Que le prestase carta de Berlín o que le prestase un libro? Oye, Rafa también es alumno mío, ¿eh? Carta de Berlín es la historia de una confusión. La protagonista vive como una... ¡Lo he encontrado! Al fin lo tengo. ¿Qué? Se está hablando mucho de ella, pero aquí todavía no ha expuesto. ¿A China? ¿Mm? De origen, pero nacida en Los Ángeles. Revisa la tradición caligráfica desde una perspectiva de género. Es que tú ya sabes lo que pienso yo de estas perspectivas. Chico-chica, blanco-negro, homo-hetero, vertebrado o invertebrado. Es que yo prefiero no pensar en perspectivas cuando miro un Velázquez. Bueno, pero ¿qué te parece? Yo lo veo bastante accesible para un observador medio. Vamos a ver. ¿Qué diferencia hay entre el cielo de Shanghái 6 y el cielo de Shanghái 7? Pues... ¿Qué? No hay dos piezas iguales en la misma serie. Son variaciones infinitesimales generadas aleatoriamente por el ordenador. Ya, pero ¿quiere decir algo? ¿Representa algo? No representa nada. No quiere decir nada, es pura presencia. Frente a la representación, presentación. ¿No te parece que se impone al espectador con su contundente materialidad? Sí. La verdad es que asusta un poco, sí. ¿Me lo puedo quedar? Sí. ¿Sí? Dámelo. Míralo y luego me dices. La terraza está abierta. Ella, con la mirada perdida en el parque, come una manzana. Hace frío. Me gusta este tiempo. El parque es muy distinto de día y de noche. Niños en los columpios, jubilados haciendo tai chi, negros... Eso sí, están ahí a todas horas, de día o de noche. Allí aprendió Rafa a andar. Y Marta. Ahí pasábamos el día los tres. Los columpios no eran los mismos, eran de hierro. Señala a los columpios. La luz de la tarde se desliza por su brazo. ¿Ves ese banco? Te he visto muchas tardes desde allí, este verano. Es la columna. Estoy operada. Un apaño no tiene solución. Se me carga y me da el latigazo. No puedo pasar mucho tiempo de pie. Ni puedo correr. Antes salía a correr con Rafa. Ni puedo bailar. Pienso en los 7 pares de zapatos que vi en su armario. Y me pregunto, ¿con qué zapatos bailaba cuando todavía podía hacerlo? Me la imagino bailando con los zapatos rojos. Me la imagino bailando en el parque, con los pies descalzos, sobre las hojas amarillas del otoño. Pero cuando escribiste esto te acababas de zampar un bote de melocotones en almíbar, Claudio. Y oye, escúchame una cosa, ¿la manzana qué coño es? ¿Es un símbolo? ¿La manzana es un puto símbolo? ¿Sí? ¿Sí? Me parece que es solo una manzana. Solamente una manzana. Los pies descalzos, las hojas amarillas. ¿Tú qué te pasa? ¿Eh? ¿Quieres acabar como redactor de catálogos de arte? Mira. ¿Qué es lo que se ve en las obras de Feng Tang? El silencio. Nacidas en un no lugar. Entre Oriente y Occidente, estas presencias mudas
combaten el ruido del mundo, el ensordecedor griterío... Las palabras sirven para esto, de verdad. La peor literatura se escribe en los catálogos de arte contemporáneo. Poesía barata, jerga de rufianes, cuentos chinos. Y todo, ¿sabes para qué? Para vender esto. Fíjate en la foto, por Dios. Esto es arte porque alguien ha escrito esto. Si no, esto es una mierda. ¿Me comprendes? ¿Eh? ¿Se te ocurre? Suéltame ya el libro, leche. ¿Se te ocurre a ti un trabajo peor para un escritor? Pues sí, hay trabajos peores y yo te voy a decir otro. Escribir el discurso de la ministra de Educación. Júntame 200 palabras y justifícame esta cagada. Y esto, mira, 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 mi mujer vende esto en su tienda. El laberinto del Minotauro. O sea, un lugar para extraviarse. Y ahora lo han heredado dos señoras con sentido común. Dos que llaman al pan pan y al vino vino. Y le han dicho a mi mujer que se deje de arte para enfermos o que le cierran el chiringuito. Claro, claro que sí. Hombre, es que el fraude empieza en el título, por favor. El cielo de Shanghái. ¿Sabes? Que podía llamarse el cielo de Sevilla. O el torero de Shanghái. Por favor, hombre, es que no hay peor alianza. Escritores corruptos y artistas sin talento. Me la imagino... ¿Dónde está? Me la imagino bailando en el parque con los pies descalzos sobre las hojas amarillas del otoño. Claudio, por favor, este no es el camino y tú lo sabes. Joder. ¿Algo más? Pues sí. Sí, mira, lo de los zapatos. Que además de cursi... Es incongruente. Uh-huh. Si esta escena tiene lugar antes del dormitorio, Claudio todavía no había encontrado los 7 pares de zapatos. ¿Sabes? Eso tendría sentido si utilizaras el pretérito. ¿Sabes? El narrador confunde los tiempos. El narrador mezcla recuerdos, pero es que utilizas el presente. Si utilizas el presente, no. Más, más, sí. Más. La manía tuya de las listas. Listas para todo, oye. Listas del de los medicamentos que ves en el armarito. Lista eso de la lo gente... Eso lo aprendí de Scott Fitzgerald. ¿En suave la noche? No lo he leído. Sirve para ponerte en los ojos del personaje. Es su punto de vista. Por cierto, ¿ha leído ya el artículo de Rafa? Hemos hecho una apuesta. 10 pavos a que no tiene huevos de publicarlo. La pizarra vacía. Le hiciste escribir a Rafa la redacción en la pizarra y borraste la frase que tenía error. Sí. Borraste frase a frase hasta dejar la pizarra en blanco. ¿Fue eso lo que hiciste? Sí. Pues entonces tiene todo el derecho a estar enfadado contigo. ¿Ah, sí? Sí. Fue como... como desnudarle en público. Oh. Primero le quitas la camisa, luego le quitas el pantalón. Mira, yo no entiendo de literatura simbólica. No entiendo de símbolos. Para mí, una manzana es una manzana y corregir una redacción en la pizarra es corregir una redacción en la pizarra. Uh-huh. ¿Eh? Y lo hiciste entre las risas de sus compañeros. Quizá debería haber parado cuando empezaron a reírse, sí. Pues está bastante bien escrito. Y bien argumentado. Ese chico razona. Unos padres deciden sacar a su hijo de la escuela y que se eduque por internet. ¿Qué opinaría Aristóteles? Para Aristóteles, la educación es demasiado importante como para dejarla en manos de la familia. Según Aristóteles... La filosofía me da sueño. Aristóteles, familia, destrucción, Sestón, Alemania, Grecia... China. ¿Pero qué demonios es esto? Pues es la conciencia de Claudio. Un monólogo interior. ¡Oh! ¡Ya lo tienes! ¡Ya lo has encontrado! ¡James Joyce! ¡Nadie ha hecho tanto daño! Esas escombreras de palabras, eso es la conciencia. Eso es la conciencia. El arte debe iluminar el mundo, no extender la confusión. Mira, siglo XX, dos guerras mundiales y James Joyce. No lo vas a encontrar en mi biblioteca. De lo que se deduce que según Aristóteles a esos padres habría que meterlos en la cárcel. En venganza le pongo 10 problemas. El primero dice, en el triángulo BDE, BD mide 3 metros, DE 4, BE 5. Hallar la distancia AD si los ángulos señalados en el dibujo son rectos. No sabe ni por dónde empezar. Pero tiene mucho humor propio, ¿eh? No se da por vencido.
¿Sabéis qué hora es? Estos problemas son un lío. ¿Quieres quedarte aquí a dormir? Por si arregláis los problemas así. Puede quedarse a dormir en el cuarto de Marta. ¿Quieres llamar para avisar? No necesito avisar, gracias. Nos dan las 12 con los problemas. En el salón todavía hay luz y ruido de tele. Rafa me lleva hasta el cuarto de Marta, que ahora es el cuarto de la plancha. Está en Irlanda, estudiando inglés. Es el cuarto de una niña de 14 años, aunque Marta debe tener unos 20. Hay una estantería llena de Barbies, pero... Pero si está una tuerta, otra coja. Están todo mutiladas las pobres. Rafa me presta un pijama. Está grande. Le da risa verme en un pijama tan grande. A ver si te vienes un sábado a jugar al baloncesto. Da igual si no juegas bien, la cosa es pasar un buen rato, ¿eh? Hacer unas risas, cabrearse con el árbitro, tomarse algo después del partido. Gracias por ayudarme con el artículo. Me estás ayudando mucho. Me estás demostrando que eres un verdadero amigo. ¿Sabes lo que a veces me dan ganas de hacer a estas horas? Me dan ganas de salir por ahí, como esos chavales franceses, ¿eh? Salir por ahí a quemar coches o lo que sea, cuando estoy más hasta los cojones. Por fin se va a su cuarto. Me tumbo en la cama y miro al techo. Oigo voces en el pasillo. Tendríamos que haberle puesto un profesor particular. Todavía estamos a tiempo. Si en matemáticas es en lo que mejor va. Si le cundiese más, le daría tiempo para las otras asignaturas. La casa va quedándose en silencio. Espero un rato antes de salir. Camino a ciegas por el pasillo, hasta que mis ojos se acostumbran a la oscuridad. Los cuatro ángeles siguen ahí colgados de la pared, como murciélagos. Entro en el cuarto de Rafa. Duerme nervioso. Con un gesto extraño. No, Claudio, no. No es verosímil y es una lástima, joder, porque la imagen tiene muchísima fuerza. Claudio moviéndose de noche, como un ángel, como un vampiro, por la casa mientras todos duermen. No, tiene muchísima fuerza, pero no es verosímil. Bueno, no será verosímil. Pero es verdad, es lo que pasó. Es que si no es creíble, no me vale, aunque sea verdad. Entro en la alcoba de matrimonio. En la mesilla de él, básquet aplicado al management. Y Confucio aplicado al management. En la de ella, la construcción de la muralla china. Él duerme abrazado a su cintura. Respira mal. Ella sonríe. Tiene la piel muy blanca. Los pies son de niña pequeña. Es que no tenéis respeto a nada. ¡Es solo un chico de 17 años! Deberías sacarlo de esa casa antes de que se haga daño. Te lo dije desde el principio. ¡Frénalo! Y te dio igual. Se acabó. Ha sido demasiado lejos, ya. Es el momento de parar. ¿Quiere que lo deje? Ni una línea más. Pero si fue usted el que me metió en esto. Claudio. Aquella mañana yo estaba a esto de tirar mis libros y de salir corriendo. Cada clase era más insoportable que la anterior, pero usted nos mandó escribir esa redacción. Usted nos mandó escribir y ya no puedo parar. No puedes dejar de escribir. No. Pues escribe. Sobre tu familia, por ejemplo. Me gustan estos personajes. Voy a seguir escribiendo sobre ellos. Pues en ese caso, yo no voy a seguir leyendo. Thank you.
liándote con aquel chino? Va a resultar que si al final no firmó fue por mi culpa. ¿Por tu culpa? Aquella noche, después de la cena, estuvimos en un local. Y Juanito, que ya iba cargado, montó un escándalo. Se enfadó con una chica, casi la pega en plena pista de baile. Le saqué de allí como pude para evitar que le dieran dos hostias que me las pude llevar yo, y ahora resulta que no le traté bien y que por eso no firmó. ¿Estuvisteis en un local? Él quería tomar una copa. ¿Cómo sabías que existía ese sitio? ¿Habías estado antes? En la vida. Entonces, ¿cómo sabías? Se sabe que hay esos sitios. Estas cosas funcionan así. Hay que tener al socio contento. Unos socios quieren ir al Museo del Prado, otros socios quieren ir al Bernabéu y otros son unos cerdos. Pero ir a un puticlub, por muy socio que seas, vamos. Yo no lo entiendo. A mí no me entra en la cabeza. Que no era un puticlub, era un bar en el que hay mujeres. Un bar de... chicas. Muy bonito. Nunca había estado allí. No voy a esos sitios. Siempre lo hace Mariano. A él le gustan esas cosas, a mí no. Por compañerismo, no supe negarme y me cayó el marrón. Me vas a decir que estuviste a disgusto. Ni bebiste, ni bailaste. ¿O sí que bailaste? Tomé dos copas por acompañarle. Ella enciende la tele. La pone muy alta. Él sale a la terraza a fumar. Es el momento. Sé que es el momento, pero... pero por primera vez desde que empezó todo... tengo miedo. Proponerle al artista. Esta pieza, por ejemplo. 600. ¿600? ¿Pero quién va a pagar 600 por esto? Ah, ese es el problema, el contenido. Hombre, ¿y el precio? Vale. ¿Y si costase 60? Pues si costase 60 todavía me parecería caro. Ahora, si costase 6 euros, mira. Oye, ¿tú has pensado en los chinos? En los de verdad, en los de China. ¡Los chinos de China! ¡Los chinos de China! Los chinos de China te venden esto 10 veces más barato. Vamos, es que te lo quitan de las manos. Vanguardia para todos los bolsillos. Vanguardia a 6 euros. Juanito, Juanito este, el amigo de Rafa padre, puede copiar de todo. No, no, perdóname. Copiar no, que es ilegal. Con algunos cambios. Ah, bueno, y cambiándole el título. Eso es fundamental. El título. Un ojo transpira cada hora a razón de 2 miligramos de agua por centímetro cuadrado. Los bordes de la hoja están limitados por las curvas de ecuaciones y es igual a 5x elevado a un medio e y es igual a un quinto de x al cuadrado, donde x e y se expresan en centímetros. Calcula la cantidad de agua transpirada por la hoja durante un día. Mientras Rafa calcula el agua transpirada, yo voy a buscar agua fría. Tengo hielos en la mano cuando ella entra en la cocina. No me mira. Se sirve un martini. Los hielos se me caen. Ni siquiera la lluvia baila tan descalza. ¿Qué significa? No significa nada. Es lo que se sienta. El efecto que causa en quien lo lee. No he podido dormir. Ni siquiera la lluvia baila tan descalza.
Mi hijo ha hecho mucho por ti y Rafa te ha cogido cariño. ¿Te imaginas que lo leyese? No lo escribí para ellos. Si lo leen, te matan. El resto creo que lo entiendo, pero... ¿eso de la lluvia? No sé a qué te refieres. Ni siquiera la lluvia baila tan descalza. ¡Canalla! ¡Eso fue lo que le diste, un poema! ¡Pero a esta mujer no le han dado un poema en su vida! ¡Estás abusando! Claudio, son una familia de analfabetos. No hay un gramo de poesía en esa casa. Metes un verso y es como tirarles una bomba. No reconocerían un símbolo ni aunque lo tuvieran delante de las narices. Claudio, por favor, ni siquiera la lluvia baila tan descalza. ¿De quién estás hablando? ¿De esa mujer? No puedes estar hablando de esa mujer. Sí. No. Sí, ahora la veo de otro modo. ¡Ah! Ya, el jovencito iconoclasta le ha cogido el gusto a la clase media. ¿No? Pero si usted me dijo que los mirase de cerca, sin prejuicios. Voy a sacar a Esther de esa casa. ¿Qué pasa? ¿Que ya no te parece ridículo su olor? ¿Ya no te parece ridícula su manera de mirar? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a encontrar un trabajo? ¿Vas a pedir un crédito? ¿Vas a comprarle un chalet con un salón bien grande? Claudio, por favor, no te dejes engañar por tus propias palabras. ¿Eh? Y en cuanto a ese verso, A, es malo. Y B, es un plagio. El resto creo que lo entiendo, pero... eso de la lluvia... ni siquiera la lluvia vaya descalza. ¿Cómo está Claudio? Bien, supongo, bien. Hace mucho que no me das nada suyo. 5 días. Desde el jueves no me da nada. Y mejor. Mejor, ¿eh? Porque no veas lo que me ha defraudado este chico. Empezó muy bien con el inconfundible olor de la mujer de clase media y vaya decepción. Claudio. Los he visto. A los dos Rafas. Y a Esther. ¿Dónde? Me quedé sentada en el coche frente a la casa. Primero vi al chico. Y luego vi a los dos. Iban discutiendo. Hasta no la imaginaba más guapa. Adelante, por favor. Usted dirá. Se trata de ese artículo de Rafael en la revista. Ah, sí, el artículo. Bueno, no se preocupe, ya lo había olvidado. Cuando lo leí, no podía creerlo. Él no me había contado nada, pero yo lo estaba notando raro. ¿Qué? Se ve que le afectó mucho. Mi mujer no le da importancia, pero yo le digo que es el símbolo. El ahí, de pie, en la pizarra, que va borrándose. El símbolo. Lo que quiero, lo que creo que Rafa se merece. Usted le ofendió en público. Se merece que le pida perdón en público delante de sus compañeros. En un partido, un jugador rival golpea a uno de tu equipo, lesionándolo. ¿Qué te aconsejaría Emmanuel Kant? ¿Eh? ¿Qué te aconsejaría? Ni idea, ¿eh? Seguro que Kant te diría que no hay que devolver mal por mal. Y Heráclito y San Agustín. La venganza tiene mala prensa. Pero a mí me tocan a uno de mi equipo y yo la devuelvo. Si me tocan a mi padre, por ejemplo. Mi padre y yo somos un equipo. Ayer, después de que salieras, fui detrás de ti. Ya sé cuál es tu casa. Te vi por la ventana con un hombre. Me estás vacilando. Un tipo flaco.
con gafas, ¿no? Tiene algo en la piel. ¿Qué le pasa a tu viejo en la piel? ¿Eh? Yo a Kant me lo paso por los cojones. Y a Séneca y a Santo Tomás y a Aquino. Yo, si un listillo le hace daño a mi padre, le doy de hostias al listillo y al padre el listillo. Esa es mi filosofía. La filosofía de Rafael Artola. Ya está bien de filosofía. Vamos con los números imaginarios. Última clase del curso. Los números imaginarios. Y como se te ocurra mover el culo de la silla, te comes los apuntes. ¿Me has entendido, poeta? Por fin los he pillado, esos putos números imaginarios. Es como jugar sin balón. En básquet, lo más importante es saber jugar sin balón. Quería verme. Hace días que no me das nada. Lo he dejado. ¿Sí? ¿Sigues enfadado? ¿Ya no vas a la casa? No, no. Lo he dejado. Ahora estudio solo. Matemáticas. Las matemáticas nunca defraudan. Pero no, Claudio, no lo puedes dejar así. Tienes que escribir un final. Claudio. Opción A. Los Rafa matan a Claudio. Opción B, Claudio mata a los Rafa y se queda con Esther y con la casa. Opción C, Esther quema la casa con los tres tíos dentro. Elija uno y escríbalo usted mismo. Lo voy a hacer, lo voy a escribir si tú no lo haces. Claudio, ¿tú sabes cuál es el rasgo de un buen final? El lector tiene que decirse, no me lo esperaba y sin embargo no podía acabar de otra manera. Ese es el secreto de un buen final. Necesario e imprevisible. Inevitable y sorprendente. Y tú tienes que construir un buen final, tienes que construirlo. Un final que reconforte al lector o que lo deje herido. ¿O es que no te atreves? ¿No te atreves a escribir un buen final? ¿Prefieres que lo haga yo? Opción D. Esther se repite a cada instante. Ni siquiera la lluvia baila tan descalza. Ni siquiera la lluvia baila tan descalza. La vida se hace insoportable en esa horrible casa, junto a su horrible marido y su horrible hijo. No ve sentido nada, siente que se asfixia. Sale a la terraza y de pronto lo ve, él está ahí en el banco del parque, esperándola. Baja las escaleras, corre hacia él. Se besan. Como escribas eso, te suspendo. El otro día, mientras intentaba mostrar a vuestro compañero Rafael Artola sus errores sintácticos y conceptuales, pude equivocarme al elegirla. El otro día, cuando saqué a vuestro compañero Rafael Artola la pizarra, creo que no supe medir el grado. ¿Te ayudo? Sí, sí. He estado pensando en cómo pudo sentirse Rafa ante la pizarra vacía. Rafa, tengo que pedirte perdón. Juana. Rafa, tengo que pedirte perdón. He estado pensando en cómo pudo sentirse Rafa ante la pizarra vacía. Rafa, tengo que pedirte perdón. Rafa, he estado pensando en ti y en mí y en la vida que llevamos. Más vale que te lo diga sin rodeos. Rafa,
Últimamente, en realidad, desde hace años, tú y yo... ¡Ha vuelto a sacarme la factura del chino delante de todo el mundo! He estado en un tris de tirárselos a la cara, los 300 euros. Pero no lo he hecho. ¿Normal? Me he quemado el coche. ¡A Mariano! Al salir, lo he visto ahí, aparcado. ¡Pero Rafa! ¿Te han visto? Joder, creo que no, pero no lo sé. Como ahora hay cámaras por todas partes. Tenemos ahorros. Y podemos aguantar hasta que encuentres otra cosa. Y yo voy a trabajar. Y si hay que vender la casa, se vende. Se abrazan mal. Esta noche duermen abrazados. Mal abrazados. Duermen mal. Tampoco yo duermo bien. Hoy es un día distinto. Hoy es el final. Me levanto a las 7, como todos los días. Le preparo la comida a mi padre y salgo de casa a las 8, como todos los días. Pero sabiendo que hoy he de encontrar un final. Necesario, imprevisible, inevitable y sorprendente. Es miércoles. A las 9 tengo historia, a las 10 inglés, a las 11 descanso hasta las 11 y media, a las 11 y media matemáticas, a las 12 y media lengua y literatura. Pero yo cojo mi maleta y camino en dirección contraria a todo eso, en busca de un final. La maleta pesa mucho, pero tiene ruedas. Tomo un autobús y antes de las 9 estoy frente a los dos rótulos. El laberinto del Minotauro. Se alquila. Ella está dentro, pero no abre hasta las 10. Cuando entro siento que aunque nunca me ha visto, me reconoce al instante. Siento que sabe mucho de mí. Y yo casi nada de ella. Bueno, sí. Sí, algo sé. Sé con qué clase de hombre está casada. Sé que no tiene hijos. Sé lo que opina su marido sobre todo esto que la rodea. Mierda. Arte para enfermos. No deberías estar en clase. Ya no voy a clase. Lo he dejado. ¿Has dejado de estudiar? ¿Y qué se supone que vas a hacer ahora? Puedo ganarme la vida dando clases particulares. La gente tiene problemas con las matemáticas. No dejes de estudiar. Te arrepentirás. También puedo escribir catálogos de arte contemporáneo. Mi profesor de lengua dice que valgo para eso. El cielo de Shanghái 5. ¿Sabes lo que yo veo en estas presencias? El silencio. Ante estas presencias mudas, cesa el ruido del mundo. El ensordecedor griterío. No he vendido ni una. Ni una. ¿Usted pondría estas cosas en su casa? A mi marido no le gusta. Es que la gente no quiere arte. La gente quiere decoración. Esto es lo que quiere la gente. ¿Te vas de viaje? No, es para mi profe de lengua. No sé dónde vive, pero un día me contó que su mujer llevaba una tienda llamada El Laberinto del Minotauro. Da un poco de miedo. ¿Nunca ha pensado en cambiarle el nombre? Puedes dejarlo ahí. O vas a clase y se lo das. Prefiero llevárselo a su casa. Ya sabe lo que le gustan las sorpresas. ¿Me ayudas a llevar esto al coche? Me monto a su lado. En todo el trayecto no dice palabra.
He estado pensando en cómo pudo sentirse Rafa ante la pizarra vacía. Rafa. Rafa. El problema está en el punto de vista. Sí, tú intentas ayudar a otro y lo que el otro ve es que lo están insultando. Todo depende del punto de vista. Muchas veces me pregunto cómo sería Moby Dick si el narrador fuese el Capitán Ahab. ¿Cómo acabaría? ¿Eh? ¡Da! ¡Una muerte solitaria después de una vida solitaria! ¡Te perseguiré atado a tu cuerpo, maldita ballena! ¡Y así te entrego mi arpón! Y... Bueno, a trabajar. Abrid el libro por la página 95. ¡Adelante! ¡Wow! Huele a libro. Hay libros por todas partes. Es un laberinto de libros. Abro la maleta y empiezo a sacar libros. Juana me ayuda a colocarlos. No es fácil, ¿eh? Están ordenados por épocas. Mientras charlamos sobre matemáticas, sobre cómo conocí a Germán, sobre los libros que le gustan a ella. ¿Los rusos? Nada, los encuentro pesadísimos. De Ana Karenina leí 10 páginas, las 5 primeras y las 5 últimas. A ti no te agobia tanto libro. Germán, se siente aquí como Noé en su arca. Fuera de aquí, el diluvio. A tu edad ya era así. Tú me lo recuerdas mucho. ¿Te gusta leer? ¿Te gusta escribir? ¿Qué infeliz vas a ser? Suena el teléfono. ¿Es él? Juana no le dice que estoy con ella. En su casa. Me invita a comer. Después de comer, se tumba en el sofá y se queda dormida. Yo escribo todo esto a su lado, mientras duerme. Tiene los pies muy blancos. Pero lo he hecho. He estado pensando en cómo pudo sentirse Rafa... Claudio no estaba allí, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Te ha dejado esto. ¿Qué es eso? El cielo de Shanghai 5. Ah, y tiene que ser ahí, delante de Dostoyevsky. Pues sí. Te he visto desde la terraza. Quería devolverte esto. No sabía qué hacer con ello. No quería tirarlo.
¿Se ha fijado cuántas ventanas se ven desde aquí? ¿Cuánta gente? Yo me pongo aquí y pienso, ¿cómo será la vida en esa casa? Ahí, por ejemplo, esas viejas. Dos hermanas, disputándose una herencia. Dos lesbianas, a punto de separarse. No, dos hermanas. Están hablando sobre la herencia de la casa del padre. Sí, la rubia quiere vender, la morena dice que ni hablar, están tirándose el pasado a la cabeza. Dos lesbianas. No. 30 años de convivencia a la mierda porque la rubia se enamoró de su reumatólogo. Dice la morena, pero si yo te lo presenté, fíjese en sus manos, pero si yo te lo presenté, que no. Ahora entiendo por qué no querías que fuese a la consulta. Que no, coño, ¿qué está diciendo? Es la casa de nuestro padre, con lo que luchó para conservarla. Debe ser el tercero derecha. Olvídalo. No creo que necesiten un profe de matemáticas. Bueno, algo necesitarán. Siempre habrá un modo de entrar. Siempre hay un modo de entrar en cualquier casa. El final es muy malo. Cámbialo. No es el final. Continuará. No vuelvas a acercarte a mi casa. En su biblioteca ve libros de James Joyce. Me pregunto cómo titularía él esto. ¿Los números imaginarios? ¿La pizarra vacía? ¿El laberinto del Minotauro? No vuelvas a acercarte a mi mujer, Claudia. Si te vuelves a acercar a ella, te mato. Siempre quise saber cómo vivía usted. Desde la primera clase. ¿Cómo será la casa de este tío? Claudio. ¿Quién podría vivir con un tipo así? ¿Habrá una mujer lo suficientemente loca? ¿Una tía lo suficientemente loca? Ahora sí, maestro. Es el final. Thank you.